Joder. Otra vez las putas pesadillas. Thank you.
Jack, sí. ¿Quién es Jack? ¿Dónde ha ido el otro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres? ¿Y qué te pasa? Él me persigue. ¿Recuerdas quién era? No, no lo recuerdo. Yo te lo diré. Es Andrés. Un viejo amigo de la infancia. Mentira. No me sonaba de nada. ¿Mentira? ¿Acaso recuerdas algo? ¿Recuerdas a tu familia? ¿O es que acaso miento? No, no mientes. Venga, Jack. Sé que lo sabías. Yo no soy Jack. Te lo demostraré. Yo y tú somos el mismo Jack. Déjame. Tú no eres yo. ¿Dónde cojones habrá ido? Al final va a ser verdad eso, ¿no, Jack? Dije, nosotros los dos matamos a toda esa gente. Lo hice yo solo. Yo no recuerdo haber matado a nadie, ¿eh, Jack? Sin embargo, aquí está. Tu arma. En mi casa. Estaba Jackie. Me encantaba ver ese rostro de agonía en la gente. Me encantaba ver cómo sufrían y cómo su sangre caía al suelo desparramada de nuestro cuchillo. Me encantaba ver el brillo de la sangre y esos ojos muriéndose poco a poco. ¿O acaso me vas a decir que no te gusta? No disfrutaba viendo a gente morir. Ni siquiera recuerdo su rostro. Solamente lo veo en sueños. Y son sueños que no me gusta repetir nunca. ¿Te gusta repetir esos sueños? Entonces, porque cada mañana me despertaba sudando, entre gritos de excitación en realidad. Parecía nervioso, pero lo que te sucumbía era placer y morbo, lo que te provocaba matar gente. Porque al fin y al cabo me creaste a mí, puto psicópata. Eres un estorbo para mí, Jack. No puedo dejar que sigas vivo. Vas a matar a demasiada gente. ¡Tú gilipollas! ¡Vas a matarnos a los dos!
solamente porque no sabes disfrutar de lo que te brinda el mundo. No sabes aceptar que te gusta matar gente. Tú gilipollas. No eres digno de llevar una vida como la nuestra, pero... no puedo hacer nada. Porque a fin y al cabo yo solo soy una ilusión que ha creado tu mente. Una ilusión que te encanta. ¿Vas a matarnos, Jack? ¿Vas a atreverte a matarme? Adiós, Jack.